33. Defectos naturales. En mi juventud era bastante vehemente y caprichosa, por lo cual mis padres me castigaban con frecuencia. El mortificar mi propio juicio me costaba mucho trabajo. Como mis padres me reprendían tantas veces y nunca me alababan, y, por otra parte, yo oía a otros padres alabar a sus hijos, me tenía por la hija más desgraciada del mundo y me entristecía pensando si acaso sería mala en la presencia de Dios. Pero cuando veía que otros niños disgustaban a sus padres, me afligía. Mas luego cobraba ánimo considerando que podía confiar en Dios, pues eso no era yo capaz de hacerlo. 34. Los templarios. En mi niñez, cuando veía por primera vez que los soldados atravesaban nuestro país, creía siempre que vendrían de aquellos que yo había visto en espíritu. Es por eso que los buscaba sin cesar, si no veía entre los soldados que había también religiosos. Llevaban vestidos blancos con varias cruces y un cinturón del cual pendía una espada. Los vi habitar lejos, entre los turcos. Tenían prácticas secretas a la manera de los masones y, como estos, hicieron perecer a muchas personas. Me asombraba no ver jamás soldados como ellos entre las tropas que pasaban, pero después supe que no existían más, desde hacía tiempo, y que eran los caballeros templarios. 35. Las lecciones de su madre. Las primeras lecciones de catecismo las aprendí de mi madre. Su dicho favorito era: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y este: Señor, dame paciencia y aflígeme después. Estas palabras siempre las he conservado en mi memoria. Cuando jugaba con otros niños, decía mi madre: Siempre que los niños juegan con modestia unos con otros, los ángeles o el niño Jesús están con ellos. Esto lo creía yo al pie de la letra y no me causaba admiración. Así que miraba con frecuencia al cielo para ver si venían pronto y otras veces creía que estaban con nosotros. Para que no se fuesen de nuestro lado, siempre jugábamos juegos moderados y edificantes. Cuando tenía yo que ir a la iglesia en compañía de otros niños, iba delante o detrás de todos, para no oír ni ver durante el camino ninguna cosa mala. Mi madre me había recomendado esto y exhortado a que, entre tanto, rezara unas u otras oraciones. Cuando me hacía la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, decía yo interiormente: Estas cruces son las llaves para que no entre ninguna cosa mala en el pensamiento, ni en la boca, ni en el corazón. Solo el niño Jesús debe tener la llave, y si solo él la tiene, todo irá bien. 36. La conducta de su padre. Mi padre era sumamente recto y piadoso, de carácter severo y franco al mismo tiempo. La pobreza le hacía afanarse y trabajar mucho, pero no se inquietaba de cómo mantener a su familia, pues todas las cosas las ponía con filial confianza en las manos de Dios y hacía su dura labor como un criado fiel, sin angustia y sin codicia. Una vez nos refirió que había un hombre muy grande llamado Un que iba por el aire. Yo soñaba que veía por encima de la tierra a ese hombre, el cual con una pala arrojaba tierra buena en unas partes y tierra mala en otras. Como mi padre trabajaba mucho, me acostumbró desde niña al trabajo. En invierno y en verano, al despuntar el día, yo salía al campo a buscar el caballo. Era una mala bestia que daba coces y mordía y muchas veces huía de mi mismo padre, pero se dejaba sujetar enseguida por mí y aún venía corriendo a mi encuentro. A veces daba yo un salto desde una piedra u otro lugar elevado para subir sobre él, y así me llevaba a casa. Solía entonces volver la cabeza para morderme, pero yo lo castigaba y ya no era menester más. También debía conducir con él frutos y estiércol. Ahora no acierto a comprender cómo, siendo yo a la sazón tan débil, niña, podía manejarlo.
Mi padre me llevaba muchas veces consigo al campo muy de mañana. Cuando salía el sol, se quitaba el sombrero y rezaba y hablaba de Dios, que hace salir el sol tan hermoso sobre nosotros. También solía decir que es muy funesto y censurable permanecer en la cama dejando que salga el sol y nos halle durmiendo, pues de aquí proviene que las casas, los campos y las personas perezcan. Una vez le dije, a mí no me puede suceder esto, pues el sol no da en mi cama. Mi padre repuso, aunque tú no veas el sol cuando sale, él ve todas las cosas y brilla sobre todas ellas. Yo meditaba estas palabras. Cuando salíamos juntos, antes de amanecer, me decía mi padre, mira, todavía no ha pasado ningún hombre por aquí. Nosotros somos los primeros. Si tú rezas con devoción, bendeciremos el país y los campos. Es muy hermoso salir cuando todavía nadie ha pisado el rocío. Aún está en el campo la bendición de Dios, porque aún no se ha cometido en él ningún pecado, ni se ha dicho en él ninguna palabra mala. Cuando uno sale al campo y encuentra hollado el rocío, no parece sino que lo ve todo manchado y corrompido. Aunque yo era muy pequeña y débil, trabajaba con mis padres o con mis parientes en las rudas faenas del campo. Siempre acertaba a tomar parte en los trabajos más penosos. Recuerdo que una vez puse en el carro, sin descansar, unos 20 haces de mies más pronto de lo que el trabajador más robusto pudiera haberlo hecho. También trabajaba mucho segando y atando las mieses. Debía salir al campo con mi padre y llevar caballo, conducir la rastra y hacer todo género de faenas. Cuando dábamos alguna vuelta o nos parábamos, decía, qué hermoso es esto. Mira, de aquí podemos divisar la iglesia de Coesfel y contemplar al Santísimo Sacramento y adorar a nuestro Señor y nuestro Dios. Desde allí nos está viendo y bendiciendo nuestro trabajo. Cuando tocaba a misa, se quitaba el sombrero y hacía oración diciendo, oigamos ahora misa. Mientras trabajaba decía, ahora está el sacerdote en el gloria, ahora llega el santus, y ahora debemos pedir con él esto o aquello y recibir la bendición. Después cantaba repetida alguna tonada. Cuando yo levantaba las mieses decía, se espanta las gentes al oír la palabra milagro, y aquí que vivimos de puro milagro y gracias a Dios. Mira el grano en la tierra. Ahí está y de él sale un tallo que produce ciento por uno. ¿No es este un gran milagro? El domingo, después de comer, nos refería el sermón y lo explicaba de un modo muy edificante. También nos leía la explicación del Evangelio. 37. Ve a sus antepasados. He visto el cuadro de mi vida antes de mi nacimiento, es decir, la de mis antepasados, no como árbol genealógico, sino como una cosa que se dilata sobre la tierra en toda clase de lugares y condiciones. He visto salir rayos de uno al otro y luego reunirse en nudos y derramarse de mil maneras de uno al otro. He visto muchísimas personas piadosas entre ellos y personas de importancia y otras pobrísimas. He visto también una rama entera de mi familia establecerse en una isla. Eran gente rica que poseía grandes barcos, pero ignoro dónde estuviesen. Vi en este cuadro muchísimas cosas y saqué mucha enseñanza. En cuanto a transmitir el todo siempre puro a nuestros sucesores y de conservar puro o de purificar en nosotros aquello que nos viene de nuestros antepasados. Esto lo reconocí tanto en sucesión y descendencia carnal como espiritual. He visto también a los progenitores de mi padre. Su madre era una Renzin, hija de un rico comerciante. Era avara y en la guerra de los 7 años sepultó su dinero cerca de nuestra casa. Conozco más o menos el lugar. Sé también que mucho tiempo después de mi muerte, cuando otra familia poseerá la casa,
Ese dinero será encontrado. Esto lo sabía yo ya desde niña. 38. Trato familiar con el ángel de la guarda. El ángel me llama y me guía, ya a un lugar, ya a otro. Con frecuencia voy en su compañía. Inicio de la nota. El trato familiar con el ángel de la guarda es frecuente en la vida de los santos. Véase el opúsculo Los Santos Ángeles, Librería Pío 9. Fin de la nota. Me conduce a donde hay personas a quienes conozco o he visto alguna vez, y otras veces a donde hay otras a quienes no conozco. Me lleva sobre el mar con la rapidez del pensamiento y entonces voy muy lejos, muy lejos. Él fue quien me llevó a la prisión donde estaba la reina de Francia. Cuando se acerca a mí para acompañarme a alguna parte, las más de las veces veo un resplandor y después surge de repente su figura de la oscuridad de la noche, como un fuego artificial que súbitamente se enciende. Mientras viajábamos, es de noche por encima de nosotros, pero en la tierra hay mil lumbres. Vamos desde aquí a través de comarcas conocidas a otras cada vez más lejanas. Y creo haber recorrido distancias extraordinarias. Ya vamos sobre calles o caminos rectos, ya torcemos por campos, montañas o ríos y mares. Tengo que recorrer a pie todos los caminos y trepar muchas veces escarpadas montañas. Las rodillas me flaquean doloridas y los pies me arden, pues siempre voy descalza. Mi guía vuela unas veces delante de mí y otras a mi lado. Siempre muy silencioso y reposado. Acompaña sus breves respuestas con movimientos de mano o con inclinaciones de cabeza. Es brillante y transparente, a veces severo, a veces amable. Sus cabellos son lisos, sueltos y despiden reflejos. Lleva la cabeza descubierta y viste un largo traje resplandeciente como el oro. Hablo confiadamente con él, pero nunca puedo verle el rostro, pues estoy muy humillada en su presencia. Él me da instrucciones y yo me avergüenzo de preguntarle muchas cosas, pues me lo impide la alegría celestial que experimento cuando estoy en su compañía. Es siempre muy parco en palabras. Lo veo también cuando estoy despierta. Cuando hago oración por otros y él no está conmigo, le invoco para que vaya con el ángel de aquellos. Si está conmigo, digo muchas veces, ahora me quedaré sola aquí, vete tú allá y consuela a esa gente. Luego lo veo desaparecer. Cuando llegamos al mar y no sé cómo pasar a la orilla opuesta, de repente me veo del otro lado y miro maravillada hacia atrás. Paso con frecuencia sobre las ciudades, cada vez que en el oscuro invierno salía ya tarde de la iglesia de los jesuitas de Coesfel, e iba a nuestra casa de Flasque, a través de nubes de agua y miel, y sentía miedo, acudía yo a Dios. Entonces veía auxiliar delante de mí el resplandor como llama que tomaba la forma de mi guía. Al punto se secaba el piso por donde iba, veía con lágrimas lo que estaba en torno mío, dejaba de llover y nevar sobre mí, y llegaba a casa sin mojarme. Estaba yo con mi guía en el purgatorio. Inicio de la nota. El capítulo 17 contiene la relación de sus frecuentes viajes al purgatorio. Fin de la nota. Y veía la gran aflicción de aquellas pobres almas, porque no podían valerse a sí mismas y cuán poco las socorren los hombres de nuestro tiempo. Indecible su necesidad. Comprendiendo esto, vine a hallarme separada de mi guía por una montaña, y experimenté tan vivo anhelo y afán de volver a su lado, que casi perdí el conocimiento. Le veía a través de la montaña, pero no podía ir hacia él. Entonces me dijo el ángel, ese mismo deseo que tú sientes, lo sienten esas almas para que se las socorra. Llevábame muchas veces a las cárceles y cavernas para que hiciera oración. A la vista de aquellos lugares lloraba yo de rodillas y clamaba a Dios con los brazos abiertos hasta que Él se compadecía.
El ángel me exhortaba a ofrecer todas mis privaciones y mortificaciones para las almas benditas, las cuales no pueden valerse por sí mismas y son cruelmente olvidadas y abandonadas por los hombres. Yo enviaba muchas veces a mi ángel custodio, al ángel de aquellos a quienes veía padecer, para que él los moviese a ofrecer sus dolores por las benditas ánimas. Lo que hacemos por ellas, oraciones u otras buenas obras, al punto se convierte en consuelo y alivio para ellas. Se alegran tanto, son tan dichosas con esto y son tan agradecidas. Cuando yo ofrezco por ellas mis trabajos, ellas ruegan por mí. Lléname de espanto el horrible abandono y el desprecio que se hace de las gracias de la Iglesia, que en tal abundancia son ofrecidas a los hombres y que éstos tampoco aprecian, mientras las pobres almas las anhelan y desfallecen a causa del deseo que tienen de ellas. 39. La voz de la obediencia. Cuando me veo conducida durante una visión o estoy ocupada en alguna obra espiritual que me ha sido impuesta, me siento de repente llamada a este mundo oscuro como por un poder lejano, respetable y santo, al cual no puedo resistir. Oigo la voz, obediencia, que resuena en mí dolorosamente, es verdad, pero la obediencia es la vida y la raíz de donde procede el árbol de la contemplación. 40. Visión del efecto de la confirmación. Nos dirigíamos a Coesfel, los que íbamos a ser confirmados. Antes de acercarnos al obispo estaba yo con mis compañeras a la puerta de la iglesia. Tenía un vivo sentimiento de la solemnidad que se estaba celebrando y veía a las que salían de la iglesia transformadas interiormente, aunque en diferentes grados, y señalados exteriormente con el carácter indeleble del sacramento. Cuando entré en la iglesia, vi al obispo que resplandecía vivamente. Había en torno suyo como un ejército de poderes celestiales. Brillaba el óleo de la unción y de la frente de los confirmados salía luz. Cuando fui ungida, sentí un fuego que penetraba por mi frente y me llegaba al corazón y me sentí fortalecida. Después he visto varias veces al obispo, pero apenas lo he conocido. Desde que fui confirmada, nunca pudo mi corazón dejar de pedir a Dios que castigara en mí todas las culpas que Él me mostrase o que yo misma descubriese. 41. Las acechanzas del demonio. Siendo niña y aún después, me he visto muchas veces en peligro de perder la vida, pero con el auxilio de Dios siempre he salido bien. Sobre este punto me ha sido dada con frecuencia luz interior, con la cual conocía que tales peligros no nacían de la ciega casualidad, sino que procedían por permisión de Dios de las acechanzas del enemigo y surgían en los momentos en que me hallaba descuidada. Cuando no estaba en la presencia de Dios o cuando consentía por imprevisión en alguna falta. Por esta razón no he podido creer nunca que pueda darse mera casualidad. Dios es siempre nuestro amparo y auxiliar si nosotros no nos separamos de Él. Su ángel está siempre a nuestro lado, pero nosotros debemos hacernos dignos de su auxilio, con nuestra voluntad y con nuestras obras. Debemos acudir a Él como hijos agradecidos y no separarnos de Él, pues el enemigo de nuestra salvación anda acechándonos y procura de todos modos perdernos. Tenía yo a la sazón pocos años, mis padres estaban fuera de casa, me hallaba sola. Habíame mandado mi madre que cuidara la casa y no saliera. Vino una mujer anciana y acaso por curiosidad, o por hacer algo que yo no viera, me dijo, ve a mi peral y saca peras, ven pronto, antes que tu madre vuelva. Caí en la tentación, olvidé lo que mi madre me había mandado y corrí al huerto de aquella mujer, tan apresuradamente que me di un golpe en el pecho con un arado que estaba oculto entre pajas y caí al suelo sin sentido. Así me halló mi madre y me hizo volver en mí, por medio de un castigo sencillo.
El dolor del golpe lo sentí durante largo tiempo. Más tarde supe que el demonio se había servido de la mala voluntad de aquella mujer para tentar mi obediencia por medio del apetito desordenado, y que habiendo caído en la tentación, puse en peligro mi vida. Esto me hizo ser muy precavida contra la gula y reconocer cuán necesario es al hombre mortificarse y vencerse a sí mismo. Cierta vez iba yo de noche a la iglesia, cuando se me presentó una figura semejante a un perro. Puse la mano delante y recibí tan fuerte golpe en el rostro que me echó fuera del camino. En la iglesia se me hinchó la cara y las manos se me llenaron de ampollas. Hasta que volví a casa estuve desconocida. Me lavé con agua bendita. Camino de la iglesia había un cerco que era preciso salvar sobre una tabla. Cuando llegué allí, una vez muy de mañana, en la fiesta de San Francisco, vi una gran figura negra que intentaba detenerme. Luché con ella hasta que pasé, sin sentir angustia ni temor al enemigo. Siempre me sale al encuentro en el camino y quiere que yo dé un rodeo, pero no lo consigue. La discordia que reinaba en una familia de Coesfel me afligía mucho. Rogué por aquellos infelices e hice el Vía Crucis el Viernes Santo, en la iglesia a las 9 de la noche. Aparecióseme el demonio en figura humana, en una calle estrecha, y quiso matarme. Llamé a Dios con todo mi corazón y Satanás huyó. El jefe de aquella familia se portó desde entonces mejor con su mujer. Yendo yo muy temprano, antes de amanecer, juntamente con una amiga mía, por el campo a hacer oración, en un lugar por donde debíamos pasar, se nos apareció el demonio en figura de un enorme perro, tan alto como yo, intentando impedirnos el paso. Tan pronto como hice la señal de la cruz, se retiró un tanto y de nuevo se detuvo. Esta aparición nos retardó un cuarto de hora. Mi amiga estaba tan asustada que se puso detrás de mí, temblando, y se abrazó a mí. Por último me dirigí al demonio diciéndole, «En nombre de Jesucristo, vamos, somos enviados por Dios y queremos hacer las cosas por Dios. Si tú fueras de Dios, no intentarías impedirnos el paso. Sigue tu camino, que nosotros seguiremos el nuestro». Al oír estas palabras desapareció el monstruo. Mi amiga al ver esto se repuso y dijo, «¿Por qué no le has hablado así desde el principio?». A lo cual respondí, «Tienes razón, no se me había ocurrido antes», y continuamos tranquilamente nuestro camino. Un día había yo hecho una oración con mucho fervor delante del Santísimo Sacramento, cuando Satanás se lanzó junto a mí, sobre un reclinatorio, con tanta violencia que éste crujía con gran ruido. Aunque sentí escalofríos, no logró turbarme. Proseguí mi oración con mayor celo que antes y entonces desapareció. Capítulo segundo. Su vocación, sus estigmas, sus pruebas. Introducción. En este capítulo concluyen las manifestaciones de la vidente acerca de su vida misteriosa. A las preguntas de sacerdotes y seglares que la asisten, refiere diversos aspectos de su vocación religiosa y las circunstancias en que se le aparecieron los sagrados estigmas de Jesucristo a semejanza de San Francisco de Asís, cuya estigmatización contempló en una maravillosa visión. Cuenta las pruebas indecibles que debió soportar por causa de las llagas, la lucha contra enemigos visibles e invisibles y otros privilegios sobrenaturales que recibió. Todo lo cual lo expresa con simplicidad y profundidad sorprendentes. Algunos párrafos podían haber pasado a otros capítulos, como asimismo en otros capítulos hay numerosos hechos relacionados con su vida que pudieron haberse incluido aquí. Mas debido a la dificultad casi insuperable de deslindarlos por la vinculación que guardan con otras visiones, hemos preferido reunirlos en la forma en que aparecen, que juzgamos la más ordenada posible. Primero, siente vocación por el estado religioso.
Todavía era yo muy niña y ya guardaba las vacas, cosa para mí difícil y penosa. Como sintiera el deseo de dejar la casa y las vacas para servir a Dios a solas, donde nadie me conociera, se me representó en una visión que iba yo a Jerusalén. De repente se llegó a mí una religiosa a la cual después reconocí ser Juana de Valois, la cual mostraba mucha gravedad en el porte y tenía consigo un hermoso niño como de mi edad. Comprendí que este niño no era hijo suyo, porque no le llevaba de la mano. Preguntóme qué quería, y como yo le refiriese mi deseo, ella me consoló, diciéndome, «No temas, mira a este niño, ¿lo quieres por esposo?». Yo le respondí que sí, y ella me dijo que esperara tranquila hasta que él viniera y que yo sería monja. Esto me parecía enteramente imposible, pero ella me aseguró que entraría en un convento, pues para mi esposo no había nada imposible. Entonces lo creí como cosa cierta y segura. Cuando volví de la visión, traje tranquilamente las vacas a casa. Esto se me ofreció en pleno día. Tales visiones nunca me inquietaban, creía que todos los tenían como yo. Nunca he pensado en las diferencias que hay entre las visiones y el trato real con los hombres. Segundo, otra visión la confirma en su propósito de hacerse monja. Había hecho mi padre el voto de regalar todos los años un ternero cebado al convento de la Anunciación de Coesfel. Cuando llevaba el regalo, solía ir yo con él. En el convento las monjas me hacían sencillas bromas. Poníanme en el torno y le daban vuelta hacia adentro para obsequiarme. Luego le volvían hacia afuera preguntándome en broma si quería quedarme con ellas. Siempre le respondía que sí y nunca quería salir del convento. Entonces me decían ellas, la primera vez que vengas te quedarás con nosotras. Aunque era muy niña, cobré, sin embargo, mucha afición a este convento, en el cual reinaba el orden. Cuando oía la campana de la iglesia del convento, hacía oración con la intención de unir mi devoción a la de las piadosas monjas. De esta suerte entré en íntima relación con el monasterio de la Anunciación. En cierta ocasión estaba yo guardando un rebaño de vacas a las 2 de la tarde. Era un día muy caluroso de verano. El cielo se había oscurecido, amenazaba una tormenta y tronaba. Las vacas estaban muy inquietas con el calor y las moscas. Yo me hallaba muy apurada porque no sabía qué hacer con aquel rebaño de casi 40 vacas, que a mí, débil niña, me daban mucho trabajo cuando corrían entre las zarzas. Estas vacas eran de los labradores de la aldea, cada uno de los cuales tiene que guardarlas tantos días cuantas son las cabezas que posee. Siempre que yo las guardaba, estaba en oración o en contemplación, caminando a Jerusalén o a Belén, donde en realidad era más conocida que mi propia casa. Ahora, cuando estalló la tempestad, me retiré detrás de una pequeña colina de arena donde había enebros y me pude ocultar. Oré allí y se me ofreció una visión. Llegó a mí una religiosa entrada en años, vestida con el hábito de las de la Anunciación. Y habló conmigo. Me dijo que no se honra a la Madre de Dios con solo venerar y llevar y traer sus imágenes, ni con decirle toda clase de palabras piadosas, sino que se debe imitar sus virtudes, su humildad, su amor y su pureza. Me dijo además que orando en los peligros y tempestades no hay refugio mejor que las llagas de Jesús, a las cuales había tenido ella siempre íntima devoción y que había recibido la gracia de sentir los dolores de esas llagas, pero no había manifestado esto a ningún hombre. Me dijo que siempre había usado, sin que nadie lo supiera, camisa de crines con 5 clavos sobre el pecho y una cadena a la cintura, y que siempre había tenido oculta su devoción. También me habló de su especial devoción a la Anunciación de María, y me dijo que le había sido dado a entender que María, desde su más tierna niñez,
Había tenido vivo anhelo por la venida del Mesías, y que solo había deseado ser la esclava de la madre del Señor. Me refirió además que había visto la anunciación del ángel. Le comuniqué cómo yo la había visto, y así nos hicimos muy amigas. Todas las cosas las habíamos visto de igual manera. Serían como las 4 de la tarde cuando volví de la visión. Las campanas del convento estaban tocando. La tempestad había pasado. Las vacas se hallaban reunidas y tranquilas, no se habían mojado. Entonces hice por primera vez el voto de ser religiosa en el convento de la Anunciación. Pero luego me resolví a estar más lejos de mi familia y nada dije de esta resolución. Después conocí en mi interior que mi amiga era Juana y supe también que había sido obligada a contraer matrimonio. Luego la vi muchas veces, especialmente cuando en dicho estado iba yo a Jerusalén y a Belén. Entonces me juntaba con ella y más tarde con Francisca y Luisa. Tercero, aparición de Jesucristo. Unos 4 años antes de entrar en el convento, estaba yo al mediodía en la iglesia de los jesuitas de Coesfel, arrodillada delante de un crucifijo, en la tribuna del coro, orando con fervor. Allá me abstraía interiormente en la meditación, cuando vi salir del altar, donde estaba el Santísimo Sacramento, en el tabernáculo, y llegarse a mí, al celestial esposo bajo la forma de un mancebo resplandeciente. En la mano izquierda tenía una guirnalda de flores, y en la derecha una corona de espinas. Me ofreció una y otra para elegir. Yo tomé la corona de espinas y él me la puso en la cabeza, contra la cual me la oprimió con ambas manos. Jesús desapareció y yo empecé a sentir un molesto dolor alrededor de la cabeza. Pronto tuve que salir de la iglesia, pues el sacristán hacía largo rato que andaba haciendo ruido con las llaves. Una amiga mía, que estaba arrodillada a mi lado, debió haber notado algo en mi estado. Cuando llegamos a la casa le pregunté si veía alguna herida en mi frente y le referí en general la visión que había tenido y el dolor que sentía desde entonces. Ella no vio nada ni aún parecía admirarse de lo que yo le dije, porque ya conocía en mí semejantes estados, aunque sin tener idea clara de su sentido. Al día siguiente tenía la cabeza hinchada, por encima de los ojos y en las sienes, hasta las mejillas, y sentía vivísimos dolores. Estos dolores y la hinchazón se renovaron con frecuencia y muchas veces me duraban días y noches enteras. La sangre que salía alrededor de la cabeza no la advertí hasta que mis compañeras me dijeron que me mudara la venda, pues la que tenía estaba llena de manchas como herrumbes. Dejé que mis compañeras creyeran esto y me puse la venda de tal manera que oculté felizmente la sangre hasta entrar en el convento, donde solo lo ha visto una persona, que ha guardado fielmente el secreto. Cuarto, se enferma y recibe un libro maravilloso. Desde aquella hora empecé a enfermar, vomitaba con mucha frecuencia y estaba muy triste. Como andaba tan anhelosa e inquieta, mi madre me preguntó qué tenía. Yo le declaré terminantemente que quería entrar en el convento. Mucho le desagradó este propósito y me preguntó cómo querría entrar en un convento no teniendo bienes algunos y estando delicada de salud. Luego fue a quejarse a mi madre y ambos trataron de quitarme por todos los medios la idea de ser religiosa. Describiéronme la vida del claustro como cosa sumamente difícil para mí. Y me dijeron que una pobre labradora como yo sería desatendida. Respondí, aunque nada tengo, Dios es todopoderoso y lo llevará a cabo. La negativa de mis padres me llegó tan al oído que mi enfermedad se agravó y hubo que quedarme en cama. Durante esta enfermedad vi una vez, al mediodía, cuando penetraba el sol por la pequeña ventana de mi habitación, llegarse a mi lecho un santo varón y dos religiosas. Los tres tenían figuras resplandecientes.
Me traían un libro grande como un misal y me dijeron, si sabes leer en este libro, verás lo que es propio de una religiosa. Yo respondí que lo leería y lo puse sobre mis rodillas. Estaba en latín, pero yo lo entendía todo y lo leía con mucho afán. Ellos me dejaron el libro y desaparecieron. Las hojas del libro eran de pergamino y estaban escritas con letras rojas y doradas. Había en él imágenes de santos de tiempos antiguos. Su encuadernación era amarilla y no tenía broches. Este libro lo llevé conmigo cuando entré en el convento y lo leía con atención. Luego que había leído alguna parte de él, me lo quitaban. A veces entendí que me decían, ahora tienes que leer tantas hojas. En los últimos años veía yo este libro cuando era arrebatada a algún lugar que se refería a las predicciones y escritos de los santos profetas. Este libro me era mostrado entre otros muchos libros proféticos de todo el mundo y de todos los tiempos, como la parte que yo tenía en estos tesoros. Igualmente veía cómo estaban guardados allí otros consuelos y auxilios que de vez en cuando había yo recibido y poseído largo tiempo. Ahora, 20 de diciembre de 1819, me queda todavía 5 hojas para leer, pero necesito reposo para penetrar su sentido. Quinto, obstáculos a su entrada en religión. La vida ordinaria me mostraba que podía dirigirme a donde quisiera, pero que entrar en un convento era imposible. Por el contrario, las visiones me conducían allí siempre, y cada vez con más seguridad. Siempre conocía yo en lo íntimo de mi alma que Dios todo lo puede y que Él me conduciría hasta el fin, lo cual me daba mucho ánimo. Creo que a todos los que desde su juventud procuran con celo alcanzar su fin, que es la bienaventuranza, les sucede lo mismo, si bien es invisible la manera como Dios los dirige. Aunque no vean esta dirección, obran conforme a ella y reciben todas sus bendiciones tan luego como siguen los impulsos, las inspiraciones y las ideas que Dios le da por medio del ángel de la guarda, o en la oración, o por medio del confesor, o de los superiores o sacerdotes de la iglesia, así como por los acontecimientos y accidentes de la vida. Una vez quiso mi hermano mayor que fuese en su compañía al baile. Como yo me negara resueltamente a complacerle, se disgustó mucho y se encolerizó conmigo y salió de casa muy descontento. Pero pronto volvió, se postró de rodillas delante de mí, en presencia de mis padres, y me pidió perdón. Antes de esto nunca habíamos estado discordes, después nunca hemos vuelto a discutir. Como una vez me dejase conducir por falsa condescendencia a tal diversión, sentí su más tristeza y anduve allí medio desesperada. Verdaderamente no estaba allí presente con mi espíritu, pero experimentaba tanto tormento como si estuviera en el infierno y sentía tal turbación que no quise permanecer más tiempo. Sin embargo, no me fui, temiendo que no me convenía irme y que yendo me llamaría la atención. Y así permanecí a un largo tiempo. Entonces me parecía como si me llamara desde afuera mi celestial esposo y yo huyera de él. Y como mirando alrededor le buscara, le hallé bajo unos árboles, triste y airado, con el rostro desfigurado y cubierto de sangre. ¡Qué infiel eres!, me decía. ¡Cuánta amargura me causas! ¡Qué mal me tratas! ¿No me conoces ya? Yo le pedía perdón y veía lo que debía hacer para evitar los pecados ajenos. Debía arrodillarme en un rincón y orar con los brazos en cruz o ir al lugar donde podía impedir que se cometiesen pecados. Sexto, reprende la Virgen su falsa condescendencia. Cuando por falsa condescendencia me dejé conducir otra vez a una diversión, era tanto mayor la fuerza que experimentaba para alejarme de allí, cuanto mayor empeño ponían mis compañeras en retenerme. Huí de allí, pues me parecía como si la tierra quisiera tragarme. Estaba indeciblemente turbada.
Apenas había atravesado las puertas de la ciudad y tomando el camino que conduce a mi casa, se llegó a mí una mujer admirable y me dijo con grave ademán: ¿Qué has hecho? ¿Qué vida es esta? ¿Te has desposado con mi hijo y no has de tener parte alguna con él? Luego se acercaba el hijo con el rostro desfigurado y triste, y sus censuras me partían el alma. Pues yo había estado en tan mala compañía, mientras él me esperaba sufriendo. Lloré y creí morirme de dolor, y rogué a su madre que pidiera perdón por mí, prometiéndole ya no volver a ser jamás tan condescendiente. Y ella en efecto lo pidió y fui perdonada. Prometí de nuevo no concurrir a tales reuniones. Entonces me dejaron, después de haberme acompañado largo trecho. Yo estaba en mis cinco sentidos y ellos hablaron conmigo como pudiera haber hablado cualquiera persona viva. Sentía mortal turbación y fui a casa llorando a gritos. A la mañana siguiente me reprendieron por haber salido sola. Finalmente logré la tranquilidad. Vino a manos de mi padre un librito en el cual leyó que los padres no deben llevar a sus hijos a semejantes diversiones. Fue tanta su aflicción entonces que lloró amargamente diciendo: Dios sabe que yo creía era algo bueno. Yo misma hube de consolarle lo mejor que pude. Mis padres me hablaron también del matrimonio, hacia el cual sentía gran aversión. Ocurrióseme que acaso esta aversión provenía por temor de las penalidades que trae consigo este estado. Sin embargo, si fuera voluntad de Dios, decía yo, que lo abrazara, tales penalidades habrían de serme agradables. Empecé a pedir a Dios que quitara de mí aquella aversión, si era voluntad suya que yo condescendiera con mis padres y me casara. Pero entonces crecía todavía más en mí el deseo de entrar en el claustro. Al párroco y a mi confesor les habían manifestado esta duda, pidiéndoles consejo. Ambos me dijeron que si no tenía ningún hermano ni hermana que cuidara de mis padres, no debía entrar en el convento contra su voluntad. Pero como mis padres tenían muchos hijos, yo conservaba mi libertad, así que permanecí firme en mi propósito. Séptimo, entra en la casa de Songzhen para aprender el órgano. Para admitirla en el convento, las monjas le exigieron la dote de costumbre, o bien que fuera útil tocando el órgano en las funciones de la comunidad. Como no era rica para hacer el voto de pobreza, entró como criada en la casa del organista Songzhen para aprenderlo. Nunca llegué a tocar el órgano. Yo era la criada y nunca lo aprendí, porque apenas paraba en la casa, pues buscaba la manera de ayudar a los que padecían trabajos y miseria. Servía como criada, hacía todas las cosas y daba todo lo mío. Como aprendí a pasar hambre, muchas veces pasaron 8 días sin ver el pan. Nadie le fiaba, ni aun por el valor de 7 cuartos, a la familia del organista Songzhen. Todo lo que había ganado cosiendo se acabó y llegué a pasar hambre. Di hasta mi última camisa. Mi buena madre tuvo asimismo compasión y me llevaba huevos, manteca, pan y leche, con lo cual vivían. En cierta ocasión me dijo mi madre: No sabes la aflicción que nos causas queriendo a toda costa irte a un convento. Cuando miro el lugar que en casa ocupabas, se me parte el corazón, pues eres mi hija. Yo le respondí: Dios te lo pague, madre mía, que yo nada tengo con que pagártelo, pero es voluntad de Dios que sean sustentados los pobres por mi medio. Ahora Dios proveerá. Todo se lo he dado y Él sabrá ayudarnos a todos. Y mi madre volvía a estar contenta. Muchas veces pensaba yo: ¿Cómo podré entrar en un convento si no tengo nada y todas las cosas me son contrarias? Pero después, dirigiéndome a Dios, decía: Yo no sé valerme, mas tú, que has suscitado en mí este deseo, le darás cumplimiento. Octavo, ve la cruz del Salvador. Inicio de la nota. La aclaración de estas
como de otras palabras de la vidente sin comienzo, está en el título, pues se ha querido respetar el texto de los originales. Fin de la nota. Esta aparición me causó espanto, sentía escalofríos, pues miraba alrededor y veía la cruz ensangrentada, no con miradas interiores, sino con los ojos corporales delante de mí. Me vino entonces con mucha viveza el pensamiento de que Dios quería anunciarme con esta aparición algún trabajo muy grande. Temí y vacilé, pero el triste aspecto de mi Salvador venció mi resistencia y me sentí firmemente resuelta a conformarme con todo, por amargo que fuese, con tal que el Señor me diera paciencia. Noveno. Hace profesión de religiosa agustina. Yo no tenía de qué disponer. Acudí a mis padres y hermanos, pero ninguno quiso darme nada, ni siquiera mi buen hermano Bernardo. Todos vinieron sobre mí y levantaron la voz como si los hubiera arruinado con aquella fianza. Pero la deuda había que pagarla antes que yo hiciera los votos. Yo no cesaba de pedir a Dios que se compadeciera de mí, hasta que por fin tocó el corazón de un hombre piadoso que les dio 3 taleros. Mi hermano lloró después muchas veces por haber sido tan duro conmigo. Vencido al cabo este obstáculo y terminados los preparativos para hacer los votos, se presentó por último otra dificultad. La reverenda madre me anunció a mí y a Clara Stonge que hacía falta algunas cosas que habían de traerse de Münster, por las cuales era preciso que cada una de nosotras tragara 3 taleros. Esto me turbó mucho porque no tenía dinero. En mi apuro fui a quejarme al abate Lambert, el cual me dio 2 escudos. Cuando volví a mi celda muy contenta, hallé encima de la mesa 6 taleros. Los 2 escudos se los llevé a mi amiga, que tampoco sabía cómo reunir la cantidad exigida, pues nada poseía. 8 días antes de la presentación de la Virgen en el templo, el segundo día de la novena que precede a esta fiesta, en cuyo mismo día del año anterior habíamos tomado el hábito, Clara Stonehenge y yo hicimos la profesión religiosa de Agustina en el convento de Axtenberg, en Dumle, en el año 1803, y desde aquel día fuimos consagradas esposas de Jesucristo bajo la regla de San Agustín. Después de la profesión volvieron mis padres a ser buenos conmigo. Mi padre y mi hermano vinieron a Dummen y me trajeron de regalo 2 piezas de tela de hilo. Mi piadoso y severo padre, que con toda mi familia había llevado a mal que yo entrara en el convento, me había dicho, al despedirme de él, que pagaría con gusto mi entierro, pero que para el convento nada me daba. Ahora cumplía su palabra, pues aquella tela era la mortaja con que habían de sepultarme en el claustro. Décimo. Ve la causa de ciertas enfermedades de los animales. Como una vez hubiera en aquella pequeña ciudad una gran mortandad de vacas, las gentes llevaban su ganado a cierta casa para que las curasen, pero la mayor parte de los animales morían. Una mujer vino a mí lamentándose y llorando, y me pidió que rogara por ella y por aquellos pobres labradores. Cuando hice oración, vi los establos de aquellas gentes, y las vacas sanas y las enfermas. Vi también cuál era la causa del mal, y la eficacia de la oración para remediarlo. Muchas vacas estaban enfermas en castigo del orgullo y falsa seguridad de las gentes, que no sabían que Dios puede dar y quitar los bienes y para exhortarlos a penitencia. Yo pedí a Dios que se dignara corregirlo de otra manera. Vi además muchas vacas enfermas a causa de la maldición y envidia de los que querían mal a sus prójimos, lo cual sucedía especialmente entre aquellos que no se cuidaban de dar filialmente gracias a Dios por los bienes que poseían, ni de pedirle su bendición. Junto a estas vacas vi yo una como oscuridad, en la cual se deslizaban sombras negruzcas y siniestras.
La bendición no solo consiste en descender la gracia de Dios sobre nosotros, sino también en quitar los efectos de la maldición. Las vacas que, según había visto yo, habían sido perdonadas por la virtud de la oración, se diferenciaban de las demás en algo como luminoso, y de las que se curaron vi salir un vapor oscuro. Así como vi oscilar cierto brillo luminoso sobre las que habían sido bendecidas desde lejos por la oración. Vi por último que, de repente, cesó el contagio. El ganado de aquella mujer salió de él, todo ileso. 11. Recibe remedios sobrenaturales. Los remedios los recibía yo de mi guía y también de mi celestial esposo, de María y de los santos. Lo recibía ya en brillantes botellitas, ya en forma de flores, capullos y hierbas, y también en pequeños trocitos. A la cabecera de mi lecho había una repisa de madera donde hallaba yo aquellas admirables medicinas cuando tenía alguna visión y aún estando despierta a la vida natural. Muchas veces los manojos de hierbas olorosas y delicadas sobre toda ponderación estaban junto a mi cama o los tenía yo misma en la mano cuando volvía a mí. Yo tocaba las tiernas y verdes hojas y sabía cómo había de aplicarse. Con su buen olor me confortaban o comía ellas o las ponía en agua y bebía. Siempre notaba alivio y estuve curada el tiempo necesario para ejecutar algún trabajo. 12. Recibe los diversos objetos de modo sobrenatural. Además recibía imágenes, figuras y piedras de los seres que se me aparecían, los cuales me instruían sobre el modo de hacer uso de tales dones. A veces estos dones eran puestos en mis manos o sobre mi pecho y me daban fuerza y consuelo. Muchos de ellos podía poseerlos largo tiempo y aún darlos a otros para que se curasen, lo cual hacía yo de vez en cuando, pero sin decir cómo los había obtenido. Todos estos dones son hechos reales, que ciertamente sucedieron, pero el modo como en mí sucedieron no lo puedo explicar. Fueron cosas ciertas y como tal, los tomaba yo para honrar a aquel que, por compasión de mí, me los enviaba. Durante la enfermedad que después padecí, me dio mi celestial esposo una piedra blanca y transparente, en forma de corazón, del tamaño de un talero, donde estaba la imagen de la Madre de Dios con el niño, en color rojo, azul y dorado. Inicio de la nota. Tal vez se refiere a la piedra preciosa de que habla el Apocalipsis de San Juan, destinada a los vencedores. Fin de la nota. La piedra era lisa y dura, la imagen muy delicada y su rostro tan consolador que me curé. Yo la guardé en un bolsillo de cuero y la llevé conmigo largo tiempo, hasta que me fue sustraída. Después recibí un anillo que él mismo me puso en el dedo. Tenía una piedra preciosa con la imagen grabada de su Santísima Madre. Lo poseí largo tiempo hasta que él me lo sacó del dedo. También he recibido semejante don del santo patrón de mi orden. Era el día de su fiesta y yo me hallaba en cama con vivos dolores. Ya estaba próxima la hora en que la comunidad iba a recibir la Sagrada Comunión y nadie creía que yo pudiera comulgar. Pero sentí como si fuera llamada y fui a la iglesia y recibí con las demás el Santísimo Sacramento. Al volver a mi celda, caí desmayada, y en tal estado y vestida, no sé quién me recostó en el lecho. Se me apareció San Agustín y me dio una piedra brillante y transparente en forma de haba, en la cual sobresalía a manera de grano de trigo un corazón rojo con una cruz. Se me dio a entender que el corazón había de ponerse tan claro como el resto de la piedra. Cuando desperté, me vi con esta piedrecita en la mano. La puse en un vaso de agua y bebí a menudo de ella y me vi curada. Después me quitaron la piedrecita. 13. Ve a Jesús en la Santa Hostia. Muchas veces he visto brotar sangre de la cruz en la hostia y lo he visto con toda claridad. Otras veces he visto al Señor aparecerse en la Sagrada Hostia en forma de niño sonrosado y resplandeciente como un relámpago. Al recibir la Santa Comunión, veo con frecuencia al Salvador
acercárseme como esposo y desaparecer luego que yo he recibido el Santísimo Sacramento. Y siento la mayor suavidad en su divina presencia. Cuando Jesús entra en el pecho de los que comulgan, se funde con el alma a semejanza del azúcar que se deshace en el agua. Tanto más íntimamente penetra, cuanto más vivo es el deseo del que lo recibe. 14. Oración para después de cometer una falta. A pedido de Deano Berber, Ana Catalina le dijo cómo acostumbraba a orar después de cometer alguna falta. Oh Madre de mi Salvador, tú eres por dos razones madre mía, pues tu Hijo me dio a ti misma por madre cuando dijo al apóstol San Juan, he aquí a tu madre, y porque yo me he esposado con tu Hijo. Ahora, habiendo desobedecido a mi esposo, tu Hijo, me avergüenzo de comparecer en su presencia. Ten pues compasión de mí, ya que es tan bondadoso tu corazón maternal. Pídele que me perdone, que a ti no te negará mi perdón. Yo soy el hijo pródigo, oh Dios mío. He disipado la herencia que tú me diste. No soy digna de llamarme hija tuya. Compadécete de mí. Recíbeme de nuevo. Te lo pido por mi dulcísima madre, que también es madre tuya. 15. Las oraciones en latín. No puedo usar de las oraciones de la Iglesia traducidas al alemán, pues así me parecen más lánguidas y pesadas. Cuando hago oración no me sujeto a las palabras de ninguna lengua, pero durante toda mi vida me ha parecido mucho más claras y profundas las oraciones latinas de la Iglesia. Estando en el convento me alegraba al pensar que íbamos a cantar y a rezar en latín. Inicio de la nota. Es frecuente en los místicos el fenómeno de entender idiomas que nunca han aprendido. Santa Hildegarda escribió sus admirables revelaciones sin haber hecho estudios. Escribió himnos en ignota lengua que le fue revelada. Teresa Newman repite palabras en hebreo, griego y latín conforme las oye en sus visiones. Fin de la nota. Entonces sentía más vivamente la solemnidad y veía todo lo que cantaba. Especialmente cuando cantábamos en latín la letanía lauretana, veía yo en admirables visiones, uno tras otro, todos los símbolos de María que se nombran en ella. Me parecía que pronunciaba yo esas imágenes, por lo que sentía en el principio gran temor. Pero estas visiones pronto me causaban gracia y alegría, que realzaban mucho mi devoción. He visto las imágenes más admirables. 16. Ve cómo recibió sus llagas San Francisco de Asís. Vi al santo en lo alto de una montaña, solo, rodeado de zarzas. En ella había grutas como celdas. Francisco había abierto muchas veces el Evangelio y siempre salía en él la pasión de Cristo. Así rogaba al Señor que le diera parte en sus dolores. Ayunaba allí de ordinario con mucho rigor. No se sustentaba sino con pan y raíces y solo en la cantidad necesaria para no desfallecer. Estaba de hinojos con las rodillas desnudas sobre piedras de forma irregular. Y todavía se puso sobre las espaldas dos pesadas piedras. Le vi de noche, después de las 12, de espaldas a la montaña y apoyado en la roca, orando con los brazos extendidos. Con él vi a su ángel custodio que le sostenía las manos. Su rostro brillaba con el fuego del divino amor. Era flaco y demacrado y tenía un manto pardo abierto por delante, con una capucha, como el que a la sazón usaban los pastores pobres en aquel lugar. Alrededor del cuerpo tenía una cuerda. Le vi enteramente rígido. Un indescriptible resplandor celestial descendía perpendicularmente sobre él, y en medio de esta gloria vi un ángel con seis alas, dos en la cabeza, dos con las cuales parecía volar, y otras dos en los pies. En la mano derecha tenía una cruz, menor que la mitad del tamaño de un hombre, y en ella un cuerpo del todo vivo y transparente,
Los pies los tenía cruzados, y las cinco llagas lucían y resplandecían como soles. De cada una de ellas salían tres rayos encendidos y brillantes que terminaban en una flecha. Primeramente desde las manos hasta la superficie interna de las del santo. Después desde la llaga del costado derecho a su costado derecho, siendo esta llaga más ancha que las otras. Y por último, de los pies a las plantas de San Francisco. En la mano izquierda tenía el ángel un tulipán rojo, en el cual había un corazón de oro. Recuerdo confusamente cómo se lo dio. Al volver el santo en sí, no podía andar. Vi que con sus grandes dolores se volvió al convento y que le ayudó su ángel custodio. Ocultó sus heridas lo mejor que pudo, pues no quería que nadie se las viera. En la parte superior de las manos tenía costras de sangre grandes y oscuras. No todos los viernes salía sangre de sus manos con regularidad. De su costado salía muchas veces tanta que regaba el suelo. Le vi orar y vi la sangre que le caía por los brazos. Todavía he visto muchas cosas de él. Así vi como antes que el santo fuera a ver el Papa, su santidad le vio llevando sobre sus hombros el templo de Letrán, que se venía a tierra.